La fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael es una magnífica oportunidad para responder una pregunta que muchas veces me han hecho. ¿Qué debe pensarse de los nombres de otros ángeles o arcángeles? Esta pregunta a menudo proviene de personas que han recibido correos electrónicos en donde están otros nombres. Tal vez el que más se repite es el nombre de Uriel. ¿Qué decir de esos otros nombres, Uriel y los demás que circulan, por ejemplo, en correos por internet? ¿Puede un católico tomar estos nombres como genuinos nombres de ángeles? ¿Por qué debemos limitarnos únicamente a Miguel, Gabriel y Rafael? La respuesta está en que nuestra fe no es el invento de unas personas, no es una especie de depósito en el cual cada quien puede poner su propia consignación o hacer su propio aporte. Resulta que nuestra fe proviene básicamente de la revelación bíblica. Y en la Biblia, los únicos nombres de ángeles que aparecen son exactamente los tres arcángeles que estamos recordando y celebrando el día de hoy. Miguel, Gabriel y Rafael son los únicos nombres. Y esto nos está indicando algo muy importante. Cuando la Iglesia celebra, por ejemplo, la santidad del arcángel Miguel, no es una obra de nuestra imaginación, sino que hay textos bíblicos que hablan de la fidelidad, la humildad y la fuerza de Miguel. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel. Esto quiere decir que al invocar a Miguel, yo no estoy invocando una fuerza desconocida, sino que más bien estoy acogiendo la revelación bíblica que me habla de este santo arcángel. Lo mismo el arcángel Gabriel aparece dos veces en el Evangelio según San Lucas, para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista y para anunciar lo que es infinitamente mayor, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el arcángel Gabriel el que es enviado por Dios a la Santísima Virgen María. Entonces, al celebrar al arcángel Gabriel, no estamos celebrando una fuerza anónima, no estamos celebrando la inspiración que tuvo Mahoma, porque de hecho Mahoma dijo que el arcángel Gabriel le había hablado a él. No, no estamos celebrando eso. Estamos celebrando aquello que la Escritura nos dice de este preciso y precioso arcángel. Eso es lo que celebramos. Y lo mismo con Rafael. Cuando celebramos al arcángel Rafael, estamos recordando aquella historia preciosa que está fundamentalmente en el libro de Tobías, donde aparece este arcángel como ministro de la fidelidad, la obediencia, la providencia de Dios que cuida a su pueblo, especialmente que responde a las súplicas de los justos. Y ahí entendemos por qué no se deben agregar otros nombres, aparte de los ya dichos. Porque si yo utilizo el nombre de Uriel o cualquier otro nombre, ¿realmente a qué me estoy refiriendo? O dicho de un modo aún más dramático, ¿a quién estoy invocando? Como no hay un piso sólido, como no hay una revelación firme y clara, que sería la que está en la Biblia, como eso no existe, entonces Uriel se convierte como en una especie de contenedor, como una caja que yo no sé qué tiene por dentro. Entonces yo no sé a quién estoy invocando. Entonces yo no sé si eso que yo llamo realmente es de Dios o no es de Dios. Tenemos que ser muy fieles en esta materia a la Santa Iglesia Católica, que por algo es madre y maestra. Solo Miguel, Gabriel y Rafael, porque ahí sabemos a quiénes estamos invocando y ahí sabemos cuántos bienes pueden traer a nuestra vida. Lo demás queda en el capricho y la imaginación de los hombres y no se sabe realmente a dónde nos está conduciendo. Así que no dejarse engañar y ser fieles en lo que nos propone la Iglesia con respecto a los santos arcángeles.